Hi guys, welcome to a new video. We're gonna play PES. This is exactly the same as FIFA, or better, yeah, this is like the realistic version of FIFA. We're gonna play the Euro 20. Teams. I'm gonna replay the final, the other one, last one that they played. Got postponed. It would have been playing right now, but it got postponed. Where is Portugal? Here we go. You don't know what team I am. It is. I'm France. So the other thing I'm going to say is my voice is kind of bad because I just woke up 10 minutes ago. Yeah, like, look at how realistic that looks at some point. If you want me to do a career on this or FIFA, comment down below. Sorry, my voice sounds really bad. Here we go. Nice game. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Estamos en el Estadio Olímpico de Roma, uno de los estadios más importantes de Europa. Oh, come on. Francia frente a Portugal. Bruno Fernández. Ricardo Pereira. Rubén Díaz. Guerreiro. Mbappé recupera la pelota. Mbappé va con todo a la derecha. Mbappé. Se la saca de encima. Portugal recupera la pelota y levantarse. Mbappé. Giroud. God. La saca fuerte hacia arriba. Oh no. No. Ronaldo. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad. Una torpeza que termina pagando muy, muy caro. It's life. Well, I really don't know I'm gonna win. Really, they lost, so maybe it's extra realistic. He won the World Cup. Adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Trash at this game, but the controller. Intenta un pase al vacío. Use this. Pasó muy bien. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. Balón largo arriba. Oh my god. Come on. Bernardo Silva busca atacar por el lateral. Busca el hueco. Otra oportunidad. Sigue atacando por el costado izquierdo del rival. Parece que encontró la forma de lastimar por ahí. Bruno Fernández se mueve muy bien en ese sector y puede llegar a hacer mucho daño. Es un llamado de atención para la defensa. Supongo que el técnico ya habrá tomado nota.
Bruno Fernández. Es un pase que rompe la defensa. Andrés Silva. Gran pase a través de la defensa. José Fonte. A esta altura del partido es lógico buscar un poco de equilibrio, de orden atrás, en lugar de salir a buscar el empate a lo loco. Andrés Silva. Another one. Oh my god. Oh my god, why? Dos goles de diferencia y controlan el partido. I'm trash. De verdad, marcó el gol. No vamos a restarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Andrés Silva intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero, y justo fue ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. Portugal amplía la ventaja 2-0, amigos del fútbol. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Abre muy bien la defensa con este pase. Empuja, allí va, le da desde ahí. Matuidi. La juega profunda. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Ronaldo. Kanté vuelve a ganarla. Es un pase que rompe la defensa. Recibe en zona peligrosa. Pogba. Gran pase de la defensa. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Intenta un pase al vacío. Tiro libre por esa dura falta. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. No, I have to change this. Another one. Oh my god, come on. I'm actually scared. I'm gonna close my eyes. Oh yes. No. Oh, holy god. Oh. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Okay, aprovecha la posibilidad. This is not correct. What is happening? Otro gol. Otro gol. No. Para el recuerdo de los hinchas. Tres goles de diferencia y esto casi está definido. Un error tremendo que lo está pagando muy caro. Pizzi rellenó bien y provocó el error del rival.
deben estar lamentándose por no haberla reventado. El partido está 3-0 ahora. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Ricardo Pereira. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Durante la primera parte hubo un claro dominador y la diferencia en el juego se refleja en el marcador. Un 3-0 contundente para irse al vestuario con el partido casi definido. Se inicia el segundo tiempo. Tienen 45 minutos para revertir la situación. A ver qué pasa entonces. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ronaldo. Andrés Silva que la domina. Pizzi. Allí avanza con todo. Busca un compañero. Cuidado, esta puede ser muy buena. Giroud. Griezmann. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Pizzi. Bernardo Silva. Pizzi. Bruno Fernández. Abre juego y lateraliza el ataque. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Pogba. Ricardo Pereira. Bernardo Silva. No, I have to change this. Can I? Yes. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Francia aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Quiere sorprender con el córner corto. Va con todo hacia adelante. Ahí va, oportunidad de gol. Al final, el arquero no tiene problemas. Qué vulnerable es la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. At this point, just one, please. Kanté. Ricardo Pereira. Rubén Díaz. Bernardo Silva. Guerreiro. Rubén Díaz. Guerreiro. Danilo Pereira. Bernardo Silva. Guerreiro. Bernardo Silva. Danilo Pereira. Pizzi. Andrés Silva. ¡Andrés Silva! ¡Ese tiro por poco se mete! Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. I'm gonna play this again because this is kind of different teams, but yeah, okay. Rubén Díaz. Bruno Fernández. Guerreiro. Le ponen el cuerpo para moverlo. Mbappé. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Kanté buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Coman. Atenta a la defensa para cortar ese pase al hueco. Sí, pasaba. Coman la tira lejos de su campo.
Parecía buena la jugada, pero no le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. Bernardo Silva. A esta altura me parece que está todo sentenciado. Podrán hacer algún gol más para maquillar el resultado, pero ya no van a dar vuelta a este partido. La juega bien hacia adelante. ¡Coman! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima, porque si no... porque si no había situación complicada. ¡Gran oportunidad! Quedó de frente al arco, increíble. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Pogba. Griezmann. Abre muy bien la defensa con este pase. Final. Impresionante. La puso en un lugar inalcanzable. La colocó bárbaro. Pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si lo quiso poner ahí, pero de todas maneras fue un gran gol. Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. A pesar del buen juego, han caído derrotados. La suerte no los acompañó. Dura derrota. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? So, at least give me one more check. But the score still matters. There's Estamos so listos. Vamos, Diego, vamos. Ya comienza el partido. First. Francia frente a Portugal. La saca lejos, bien lejos. Salen de contragolpe. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Envío largo del arquero. Ricardo Pereira. Bruno Fernández. Tiene mucho espacio. Puede ser peligroso. Griezmann. Pizzi. Intenta un pase al vacío. Bernardo Silva. Lo barre fuerte. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Ahora me pregunto si ya lo había advertido en la anterior. No tendría que molestarlo. O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. Pero para mí la última. Y el arquero es fenomenal. Ronaldo no lo puede creer. Remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. La juega corta para asegurarla. Allí va, saca el centro. ¡Ronaldo! Una gran frustración para el jugador. Pogba. Giroud. Es un pase que rompe la defensa. Falta, tiro libre, nada que discutir. I feel like that's right. Oh, no, just...
Ramos lleva el cabezazo. Aleja el peligro con ese despeje. Bernardo Silva. Gran maniobra, Bernardo Silva. Qué habilidad tiene este muchacho. Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. Qué gran habilidad. Es un jugador que desequilibra en cualquier momento y puede definir. Pogba, eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. ¿Cómo se tiró? Cabezazo en paloma, desviado. Hizo muy buen trabajo para llegar a la pelota. Lástima que no pudo concretar. Ricardo Pereira. Portugal juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. Se lanzan con todo en la contra. Fue bueno el intento, pero la defensa estuvo mejor. Tenía otras opciones, pero bueno. ¡Saca el remate! ¡Oh, my God! ¡Oh, bueno! ¡No! Maneja muy bien ese recurso. Y eso lo vuelve peligrosísimo. ¡No! ¡Wait! ¡How did that! ¡Oh, my God! ¡Now it's 4-1, guys! Wow. Gol. Gol de Portugal. Qué regalo. Okay. Just wow. Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego, lo terminás lamentando. No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. Mendy. Guerreiro. A esta altura del partido es lógico buscar un poco de equilibrio, de orden atrás, en lugar de salir a buscar el empate a lo loco. Gran pase a través de la defensa. ¡Andrés Silva! ¡Qué atajada, por favor! Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Abre la defensa con un pase entre líneas. La tira larga cerca del área. Buena chance para la contra. Hay tiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. José Fonte. Pizzi. Pizzi la juega por la derecha. Oh. Arriba dentro del área. You know, just Francia. What about the score of this game? Just epic. Oof, that is rough. Like, I didn't meant to do that. I was pressing the pass button. Nada de nervios y amplía la ventaja en el marcador. Con qué tranquilidad, con qué frialdad encaró esta situación este pibe. Excelente, amague. Colocó el cuerpo para anunciar el remate y cambió de dirección a un último momento. El arquero no sabía para dónde tirarse. Portugal. Holy crap. Oh my God, that was actually a golazo, just wow.
Wow. Impresionante. Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. Lo intentaron con todo lo que tenían, pero igual se van con las manos vacías. Y jugaron bien, pero la suerte no los acompañó. El cambio de frente. Ricardo Pereira. Abre muy bien la defensa con este pase. Ricardo Pereira. Allí la recibe. Pelotazo al segundo palo. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. La juega profunda. Griezmann. Abre la defensa con un pase entre líneas. Matuidi. Intenta un pase al vacío. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Es un pase que rompe la defensa. Le da de ahí. ¡Sí! Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por dos. No dudo. Enfrentó al arquero y la puso con certeza adentro del arco. Lo dejaron solo y no falló. Puro olfato de gol. Intuyó lo que iba a hacer el arquero y esperó el momento perfecto para definir. Así le están marcando la infracción. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Damn. ¡Gol, gol, gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Excelsa definición! ¡Una definición! Verdaderamente increíble. Marcad. Señoras, señores, se concluye la primera mitad, final del primer segmento, ha terminado este primer tiempo. This is fun for me, still pretty fun. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Tienen 45 minutos para revertir la situación. A ver qué pasa entonces. Andrés Silva recibe con peligro. Pogba. Matuidi. Matuidi la juega hacia arriba. Rui Patricio despeja ese balón que quemaba. Rubén Díaz recupera la pelota. Bernardo Silva. Guerreiro. La juega larga. A ver si llega. Pogba. Abre muy bien la defensa. Ahí va el disparo. Lotería estaba frente al arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Matuidi. Bernardo Silva. Guerreiro. Rubén Díaz. El balón va hacia el otro lado. Salió y es saque lateral. Pisi. Si bien todavía queda mucho tiempo por jugar, la mano viene complicada. La diferencia que hubo en el primer tiempo fue apabullante. ¡Y le pega al arco! ¡Gol! ¡Otro pase, Iván! ¡Impresionante! ¡Rómpanse las manos, señores! ¡Partido para el cuadro! ¡Demasiado fútbol por una jornada! Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo.
Andrés Silva es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. Tiene el partido totalmente controlado. Pasa al medio. Pavard. Gran pase a través de la defensa. Se va a meter al área. Lo dejaron solo. La posibilidad era interesante, pero todo sigue igual. No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio, pero le faltó exactitud. Oh my God. Guerreiro. Danilo Pereira. Guerreiro. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Bernardo Silva. Qué bien lo vio. Atención. Lo toca clarito. Es tiro libre. Ya casi estaba festejando el sexto gol. Bernardo Silva. Lo voltearon en el área. Es un penal clarísimo. ¿En qué lío se metieron, eh? Un regalito para el rival. No, I swear to God. Una definición magnífica. ¡Qué calidad tuvo! ¡No dudó para nada! Un buen remate al medio. Para algunos es ir a lo seguro, para otros es ir a arriesgar de más. Pero bueno, sea como sea, le salió bien y terminó adentro. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. ¡Triplete histórico! Lo tiene bien merecido. Bien merecido. Hoy está sencillamente imparable. Ya se puede decir. Creo que el partido está recontra liquidado. I swear to God, this is like Barcelona, like holy crap. Ahí está el autor del gol. El resultado lo dice todo. Los están pasando por arriba. Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Demasiado abultada la diferencia. Perder así es durísimo. Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo. Cuatro goles ya convertido en lo que va del juego. ¿Quién lo para este muchacho? Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Cambio de frente directo a un compañero. Saque desde la banda. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Qué buena pelota, qué bien está jugando. Guerreiro, la juega hacia atrás. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Atención, que sale pegado. Man, I'm just getting it to foul at this point. Like, what's even the point? A su equipo con uno menos tras hacerse expulsar de manera infantil. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Inolvidable! Ahí está el autor del gol. Acabamos de ver el gol. El gol que puede quedar Holy en la historia de todos. Verdaderamente. Una lluvia de goles. Qué calidad tiene los pies. Impresionante esta pegada.
Está claro que quedó de racha, ¿no? Es impresionante. Todo lo que toca lo manda a guardar. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. No, muy flojo el pase. Coman intenta un pase al vacío. Joao Cancelo. Bernardo Silva. Danilo Pereira. Joao Cancelo busca a los delanteros con un pelotazo. Pelotazo largo y al hueco. ¡Ronaldo! Señoras, señores, aquí hay un arquero magnífico. I was having an announcement for the channel. Share the gamings. Bruno Fernández decide jugar en corto. Abre muy bien la defensa con este pase. Bernardo Silva. Bruno Fernández. Guerreiro. Lucha por no perderla. Griezmann tira un pelotazo largo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Hay tiro libre. Será directo al arco. A ver qué pasa. Oh, my God. Travesaño, travesaño, travesaño. El arquero ya estaba vencido. Es una falta clarita. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien apretado. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Es una derrota categórica, con fútbol y con una lluvia de goles. Una paliza memorable, un partido para el recuerdo. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? ¿Cómo duele perder de local? Se preocuparon por no perder y por ganar. Qué buen calendario. Announcement to you real quick. Wait a minute. The announcement was that I was going to upload every day. Two times every day. It was gonna be one gaming video and a skit. Or two gaming videos. But I'm gonna do two gaming videos every day. Every day. So that's good. I'm gonna upload FIFA. For me though. Forza. I think maybe Fortnite. PES. And I have one game. It's pretty good. It's GTA. Or just any game. I have like a lot of games that I think are fun. We have Minecraft, I don't know, I mean, maybe Halo, I Am Bread, The Crew, just basically all the racing games, all the FIFAs, and I only have one battery at all.